buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Hoy particularmente queremos enviarle un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras de Radio UNLAR que el sábado pasado estuvieron cumpliendo 23 años, así que vayan a ellos nuestras felicitaciones y así comenzamos este programa con estos títulos. Soledad Romero Vargas nos informa sobre muestras, conversatorios y capacitaciones. En el tema del día hablamos de Tesuperbanco, una medida para impulsar el consumo local. Luciano Falón comparte su pasión por la fotografía en el espacio joven. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles repasa con humor la política provincial. Los invito a conectarnos por nuestra página web www.unlartv.com.ar y por las redes sociales. Le damos la bienvenida a la chica de las noticias, Soledad Romero Vargas. Buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? Hola, Pachi, muy buenas tardes, muchas gracias. Me sumo al saludo para los compañeros de Radio UNLAR, que el pasado sábado estuvimos de festejo 23 años a nuestra querida emisora universitaria, así que un beso enorme a todo el equipo y como siempre, las felicitaciones. Claro, porque además vos trabajas todas las tardes en Radio UNLAR, ¿no? Te pueden así escuchar. Es. ¿De? Sí, de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, allí estamos con Yair Albarracín, apto para todo público. Muy bien. Y de paso. De paso los invitamos. ¿Noticias? Tenemos noticias universitarias, vamos a comenzar con una charla, un conversatorio que se estuvo realizando a cargo de docentes universitarios que ya se encuentran jubilados. Hablamos de Luis Alfonso y de María Cristina Díaz, quienes disertaron ante la comunidad universitaria y público en general sobre los orígenes de la universidad, sobre el ejercicio de la docencia y también sobre la educación pública. Esto un recorrido desde la Universidad Provincial de La Rioja hasta nuestros días con la ciudad universitaria. A continuación vamos a escuchar la palabra de Aldana de la Vega, quien es parte de la Comisión de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria, como así también de María Cristina Díaz Seguilla y de Luis Alfonso, quienes son ingenieros y quienes formaron parte de esta disertación. Mira. En esta oportunidad estamos planteando una actividad que es el conversatorio con jubilados docentes de nuestra universidad. La idea básicamente es poder recuperar, repensar los testimonios de los protagonistas que fueron parte del proceso histórico de nuestra universidad, de su constitución, desde que era provincial, ese es uno de los ejes, las demandas de la sociedad, posteriormente su desarrollo. Tenemos nuestros docentes que fueron incluso partícipes de la gestión institucional por mucho tiempo y que nos pueden brindar una perspectiva desde, digamos, la visión de estudiantes antes y después que se recibieron y fueron docentes de nuestra universidad, así que nos parecía sumamente valioso recuperar esos testimonios y poder repensar la historia de nuestra universidad y trasladarlo a los desafíos futuros. Con la universidad a mí me une sentimientos muy fuertes, que siempre me emociona mucho eso, porque yo vi crecer esta universidad. Yo recuerdo el día que llegué a la universidad y era como entrar a nuestra casa, era un lugar pequeño, con muchas necesidades. Pasamos muchas cosas, pasó toda la época de proceso que fue muy triste. Y bueno, después, gracias a Dios, vino la democracia y siempre estoy devolviéndole a la universidad todos mis conocimientos, porque yo pude crecer. A partir del ejercicio de la docencia, yo lo que encontré es la posibilidad de ir marcando rutas, ir dando posibilidades para quienes no tenían demasiadas alternativas aquí en La Rioja. El ejercicio profesional de la enseñanza es algo que satisface enormemente. El que tiene vocación docente, eso se los he dicho muchas veces a mis propios alumnos,
no la pierda, no la pierda porque es algo realmente muy gratificante. Emocionados, ¿no? También porque han vivido muchas cosas. La verdad que nuestros respetos para las y los docentes que han pasado su vida aquí en la Universidad Sol. Sí, Pachi, estaban muy emocionados los profes, a quienes sí, le mandamos también un fraternal saludo, porque bueno, nos han brindado la nota, han participado y han interactuado con la comunidad universitaria también. Y aclarar, son los ingenieros María Cristina Díaz Segulla y Luis Alfonso, quienes estuvieron disertando la semana pasada aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, seguimos con las noticias. Seguimos y vamos a hablar de una muestra pictórica que tuvo lugar en el Departamento Académico, que fue organizado por el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Hablamos de una muestra, de unos paneles pictóricos que tuvieron lugar en el quinto módulo, el módulo de las artes, y que fue organizado por alumnos y alumnas de la licenciatura en Artes Plásticas. Esto fue con motivo de los 6 años de la toma universitaria. Habló en esta ocasión el decano del Departamento Académico de Ciencias Humanas, Gustavo Kaufmann, y también Victoria Castro, quien es integrante del departamento mencionado y además de la gestión cultural de este departamento. Vamos a escuchar a continuación la palabra de los protagonistas. Se están exhibiendo justamente unas producciones artísticas que se realizaron allá por septiembre del 2013 en plena toma de la UNLAR. Los estudiantes de Artes Plásticas trabajaron en estas obras que vemos hoy acá expuestas y que forman parte del patrimonio cultural del MOC, ¿no? Como le decimos, del Museo Octavio de la Colina. La verdad es que fue muy emocionante. Esta muestra, primero quiero agradecer muchísimo al MOC, el Museo Octavio de la Colina, Bellas Artes, que fue el que nos facilitó estas 7 pinturas, ya que fue una iniciativa de ellos en el proceso de la toma, pintado por los estudiantes aquí en el quinto módulo. Pareció importante dar cuenta de lo que también estaba pasando en ese momento, otra forma de expresión, ¿no es cierto?, de expresión política que empezó a surgir con tanta fuerza en septiembre de 2013 y en plena toma. Como siempre decimos, el arte, las artes son productoras no solo de conocimiento, sino también son políticas, ¿no? Y activamente se manifiestan a través de sus diversas expresiones. Poco también ese es el objetivo, que podamos tener presente todo lo que fue el proceso de la toma, por qué luchamos, y no tomarlo como algo que pasó, sino como algo por el que tenemos que seguir luchando todos los días. Así que ese es un poco el objetivo y el concepto de esta actividad y de esta muestra. Estas obras fueron producidas aquí, en el quinto módulo, a instancias tal vez en otro contexto, y hoy, después de 6 años, las volvemos a poner en valor porque creemos que es muy importante seguir construyendo la historia, la memoria y la historia de la universidad, de todos los riojanos, y esta es una manera de hacerlo. Bueno, muy bien. Continuamos con la información, Sal. Continuamos con la información, Pachi. Nos vamos a hablar en esta ocasión de que 30 nuevas personas se profesionalizaron, uh-huh, como cuidadores de adultos mayores. Esto fue también una actividad organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLAR en forma conjunta con OSDE. En esta ocasión dictaron el curso para todos aquellos interesados en el cuidado de las personas. Fue una capacitación totalmente gratuita que tuvo lugar en las salas de cine de esta Casa de Altos Estudios. El título, además, esto es importante mencionar, que habilita a las personas para inscribirse en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. En esta ocasión hablaron Hernán Albornoz, quien es el gerente de OSDE, además Sandra Vega, coordinadora de la Comisión de Adultos Mayores, también Natalia Llanos, quien es la directora del curso sobre el cuidado de las personas, y además Liliana Ortiz Fonsalida, la secretaria de Extensión Universitaria. A continuación, la palabra de los especialistas.
se juntaron estas dos empresas, digamos, con el fin de sacar estos egresados que sirven a la comunidad, y hoy es el acto de culminación donde sería la celebración y entrega de esos certificados que avalarían a estas personas para poder hacer esta tarea ya como profesionales de la asistente en el arte de cuidar. El título que hoy se entrega es un título oficial que los habilita a los cuidadores domiciliarios inscribirse en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, como así también otro de los objetivos que nos hemos propuesto es poder a mediano plazo que los cuidadores formen cooperativas. La figura del cuidador domiciliario en estos tiempos actuales, en este escenario, tiene un amplio mercado de trabajo, ¿no? El curso es la formación profesional de los cuidadores domiciliarios, estas personas que se dedican a cuidados de adultos mayores, es decir, cuando aparece la fragilidad en una persona mayor, en un adulto mayor, necesitan de personas que las asistan en sus cuidados diarios. A veces estas personas requieren otro tipo de cuidados más especializados. La convocatoria fue a personas que probablemente ya hacían este trabajo con su vocación, con su espíritu de cuidar a otro, también una forma laboral, pero que les faltaba la formación técnica y profesional. La verdad que es un motivo de celebración que por segundo año consecutivo se haya llegado con éxito a la finalización de un proceso de formación. En este curso se refleja un proyecto de extensión donde la universidad actúa con un organismo desde afuera, un organismo externo, que sin fines de lucro, como lo es una fundación, capacitando a gente que sin cobrar nada, o sea, gente que gratuitamente viene y se capacita. Bueno, qué importante formar cuidadores domiciliarios, gente que atiende, que hay un montón de gente que presta este servicio, y qué importante que es que estén formados, que estén aptos para dar respuesta a las necesidades de los adultos mayores, ¿no, Sole? Exactamente, y además porque a nivel nacional pueden ejercer en cualquier provincia argentina. Así que una gran novedad, Pachi. Bueno, muchísimas gracias por la información. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer y un gran saludo a todos nuestros queridos seguidores. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vamos a una pausa nosotros y volvemos para hablar con Federico Bazán de Te Superbanco, una promoción del Banco Rioja para reactivar el consumo local. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. 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 Sumate a Cuidar un Lar. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Mi nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume se cometió un delito. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado.
La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura, y la licenciatura abarca mucho más contenidos que por ahí tecnicaturas. Ya está en el piso para hablar con nosotros el gerente del Banco Rioja, Federico Bazán, sobre, vamos a estar conversando sobre el de Superbanco, este programa, esta promoción que ha lanzado el Banco Rioja para fomentar el consumo a nivel local. Antes de conversar con él, vemos este pequeño informe. En medio de una crisis económica que afecta a todo el país, donde los alimentos aumentan al ritmo del dólar y las familias pierden poder adquisitivo, el gobierno provincial lanzó una campaña para fomentar el consumo en los supermercados. En julio, una familia riojana necesitó tener 31.934 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, según el INDEC. Hace 2 meses y medio se puso en marcha Te Superbanco, un programa que prevé descuentos del 50% en compras en supermercados riojanos con la tarjeta de débito del nuevo Banco Rioja. La promoción aplica a las compras que se realicen con tarjeta de débito en alimentos, frutas y verduras, lácteos, carnes, congelados, conservas, bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza. No se incluyen electrodomésticos y bebidas alcohólicas. El beneficio tiene un tope de reintegro de 1.500 pesos mensuales por cliente y cuenta, y la devolución se realiza los siguientes 5 días hábiles de efectuada la compra. La medida, que se extenderá hasta diciembre, también busca aumentar el uso de canales electrónicos. En el tema del día, analizamos cómo impactó el Te Superbanco en el consumo riojano. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Federico Bazán. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los chicos. Gracias por la invitación. Bueno, lo hablábamos recién detrás de cámara, esto de que más que una promoción es una medida económica implementada con el banco, que ya lleva un par de meses en la calle, y me gustaría que me cuentes qué impacto notaron en este tiempo que ha estado implementándose el Te Superbanco. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Como bien decís, si bien el banco ha aplicado algunas otras medidas que han sido promociones concretas, algún descuento, cuotas sin interés, esto se planteó más como una medida económica, sí, por el impacto que tiene en la economía de la provincia y en la sociedad. Uh-huh. Respecto a los resultados, también teníamos muchas expectativas cuando empezó la idea, alguna provincia ya lo había aplicado, claro. Son pocas igualmente las que lo hicieron, pero la crisis económica, la verdad que es... fue el principal o la principal causa que nos llevó a, más allá, digamos, de otras ofertas de productos del banco que tienen que ver con crédito fundamentalmente, que es la función principal del banco, de buscar en este contexto cómo se podía ayudar, cómo se podía beneficiar o aliviar, esta creo que es la palabra, el bolsillo de todos los riojanos en lo que es la compra de supermercado, que es lo que hacemos, lo que necesitamos para vivir, básicamente. En cuanto al impacto, que es lo que hablábamos, ha superado las expectativas. Ya los meses de julio y agosto tenemos los números muy, muy finos, muy claros. Y bueno, hablar de 40.000 personas que utilizaron el beneficio, hablar de que arrancamos con 27 comercios adheridos en 5 departamentos inicialmente, pero que hoy estamos con 60 comercios y en 14 departamentos de la provincia con oferta para que la gente pueda usar esto. Hablar de una facturación de 71 millones de pesos de los supermercados con tarjeta de débito del Banco Rioja, específicamente los días de aplicación de Te Superbanco.
lo cual, o como contrapartida, genera una devolución de él de 34 millones de pesos a cada una de las personas, de los cuales 30 millones puso el banco y 4 millones de pesos los comercios adheridos, porque los comercios también, mediante un convenio, sin dudas, que también son ellos beneficiados, ¿no? Porque otro de los efectos que si bien es indirecto, era una de las principales cosas buscadas en este contexto de crisis. Sí. Los supermercados, si bien todavía no están los números, lo que es a nivel INDEC, porque eso tarda por lo menos 2 meses tarde, ¿va? Lo que ellos nos comentan, y bueno, estos números objetivos que decimos, nos muestran que después de 13 o 14 meses consecutivos de caída en las ventas de supermercados, a partir de esta medida, estos 2 meses han sido los únicos 2 meses que las ventas de los supermercados han dejado de caer. Claro, y que además se ve los jueves, los 2 últimos jueves de cada mes, las colas de gente en los supers y en los lugares que están participando de esta medida, ¿no? Sí, también. Sin duda lo vemos todos haciendo uso de lo que es la medida. Cada vez es más masiva. Y bueno, una de las principales causas por la cual el gobernador el viernes anunció en sus redes sociales la extensión, recordemos que en principio estaba anunciado hasta el mes de septiembre inclusive, el gobernador comunicó que T-Superbanco se extiende hasta diciembre inclusive, con lo cual todos tenemos ya la previsión y sabemos que vamos a contar con el beneficio hasta fin de año, por lo menos. Y yo te decía un poco esto, la masividad de la gente en el uso y por otro lado la crisis económica que se ha acentuado, que es lo que hablábamos al inicio de la conversación, creo que han sido las principales causas por las cuales se ha definido esto, además de que el banco ha visto que existe la posibilidad de poder seguir fondeando lo que es esta medida, que también es importante. Eso iba a preguntarte, porque ¿cómo, digamos, en general, me imagino que los bancos hacen, digamos, todo un trabajo de proyección y de planificación para implementar una medida como esta, pero el impacto es muy alto? ¿Cómo hace el Banco Rioja para absorber, digamos, las cifras que están manejando hoy por hoy con este beneficio? Sí, el banco es una entidad regulada por el Banco Central, con lo cual para tomar este tipo de medidas debe existir la planificación y la previsión necesaria que dentro del presupuesto que hay, bueno, una de las fuentes de ingresos que tiene el banco, estas inversiones financieras que vos decís que todos los bancos las tienen, recordemos hoy a partir de lo que son las distintas políticas nacionales, la tasa de interés que el Banco Central paga a los bancos está en el orden del 85%. Claro. Ahora viene bajando un poquito, pero este ha sido el promedio del último mes. Parece una locura, pero sí permite generar ciertas utilidades y el banco, como banco provincial, banco público, sin comprometer de ninguna manera la solvencia y la liquidez del banco, ni tampoco las proyecciones de resultados, puede destinar parte de estas ganancias para, lo que decimos, aliviar el bolsillo de la gente en forma concreta. O sea que puede extenderse hasta diciembre tranquilo. Sí, y a su vez la medida inicial era por 3 meses, porque si bien uno puede hacer previsiones, planes y demás, hasta que no veíamos los resultados concretos, era muy difícil cuantificarlo en la realidad. Una vez que hemos visto los resultados concretos de los primeros 2 meses, se ha podido realizar una previsión de que, de nuevo, con las premisas de no afectar la solidez del banco, se podía extender hasta diciembre. Y además, la verdad es que la gente, nosotros sentimos que ha hecho suya la medida, es decir, todos en una mesa de café, en un asado, en la familia y demás, hasta se ha visto que el riojano estaba un poco hasta cambiando sus patrones de consumo, ¿no? Claro. Y en esto creo que es muy importante el cumplimiento del banco. El cumplimiento en esto que decíamos, a los 5 días hábiles, de forma transparente, sin que tengas que hacer una fila, a ver si te devuelven la plata, ¿no? Sino vas a ver acreditada en tu cuenta la devolución que te corresponde, como decimos, el 50% de la compra o 1.500 pesos. La verdad que, como esto era algo inusual, veíamos que mucha gente dudaba o desconfiaba, ¿no? Después que esto se empezó a ver de manera automática, y yo lo recalco porque creo que es uno de los pilares de que la gente haya legitimado y que cada vez crezca el uso de la herramienta,
A los 4 días ves la plata en tu cuenta, sacas tu celular, sí. Ves sí, si me acreditó, no le tengo que pedir a nadie, sabes que contar con ese dinero. Al saber que esto tiene seguridad, te permite o postergar un consumo, sí. O postergar el pago de alguna otra deuda, que por ahí decís, bueno, puedo aguantar porque sé que a los 4 o 5 días hábiles tengo el banco va a cumplir. Bien. Bueno, vimos también que el banco está invitando a ir con algún miembro de la familia a hacer la compra para tener un descuento mayor por ahí en lo que uno planifica, ¿no? Sí, esto creo que hay dos temas importantes que vale la pena conversar. El primero, sí. que el beneficio es muy amplio y no es solo para empleos públicos. Por ahí hay una confusión en donde dice, bueno, hoy esta medida siempre es para los empleos públicos. Esto tiene que quedar muy claro, la medida es mucho más abarcativa, sí. Que para los empleos públicos, sino que es para todos los riojanos. O sea, incluye los empleos públicos, incluye empleados de empresas privadas que cobran su salario en el banco, incluye todos los jubilados que cobran su salario en el banco, que son un montón. Y también le da la posibilidad a todo, cualquier riojano que quiera abrir una nueva cuenta en el banco de forma gratuita y con un trámite muy sencillo, de abrir una cuenta bancaria. Sí, claro, la tiene que tener con plata al momento de comprar, claro. Eso es importante también, ¿no? Tienes que tener una cuenta con plata. Una cuenta con plata, porque sí. el sistema funciona de esta manera, es decir, al momento que llegas a la caja, sí. Tienes tarjeta de débito, pagar, tener fondos en la cuenta, sí. Y a los 4 o 5 días se te devuelve el dinero. ¿Hubo más gente que haya sacado una tarjeta de débito en el banco que antes no tenía, sí. Digamos, y que a partir de esta medida se acercó al banco para pedir su tarjeta de débito? Sí, nosotros estamos muy contentos con esto porque si bien el objetivo primario en este contexto económico era el de aliviar el bolsillo de los riojanos, creo que ahí se resume el principal objetivo de la medida. También hace más de 4 años que venimos trabajando de forma sostenida, sin pausa, pero la verdad que se hace lento y se hace difícil muchas veces crecer en lo que es el uso de canales electrónicos. Es un desafío que sí. Lo tenemos desde el primer día como parte de la estrategia del banco. Uh-huh. Y bueno, en cada acción que hacemos, sea en la capital o sea en el interior, vemos que el uso de canales electrónicos va creciendo. Ahora, con esta medida o con medidas de este tipo, vemos un crecimiento exponencial del uso, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo es como que se produce un alto impacto, un shock, como se dice en economía, y la gente comenzó a usar de manera masiva, gente que o que tenía caja de ahorro y no tenía una tarjeta de débito asociada porque nunca la había pedido, claro. O gente que tenía su tarjetita guardada en la billetera, en el cajón, y no se anima a usarlo o no le gustaba usarla. Esa gente, bueno, comenzó a usarla de manera masiva. Y por otro lado, al día de hoy tenemos un registro de 3.500 nuevas cuentas de clientes, de personas físicas, sí. Que se han adherido al banco, que han abierto su cuenta, que claro. A partir de ahora comienzan a operar con el banco, a manejar sus fondos por el banco. Bueno, el disparador tiene que ver con la medida. Y del otro lado, el sector comercio, el sector empresas, que sí. Es dentro de los pilares que estratégicos definidos, el otro sector donde el banco apunta desde hace tiempo, que es el apoyo a las pymes riojanas fundamentalmente. Sí. Esto que los comercios, las pymes hayan vuelto al banco, a nosotros nos da un orgullo tremendo, pero esta medida también ha hecho que muchas empresas, muchos supermercados, muchos comercios que venden este tipo de alimentos o de higiene o bienes de higiene personal que están incluidos en la medida, bueno, se hayan acercado al banco porque también quieren formar parte de la medida. Mira, bueno. hay números muy, muy claros, digamos, que los supermercados nos digan que una venta de un jueves de Superbanco se corresponde con, o incluso un poco más, de una venta de Navidad, una venta de Año Nuevo. Bueno, realmente también cumple con el objetivo de lo que es impulsar la economía. Y una cosita más, sí. Todo esto también creo que es importante. Bueno, acá en la UNLAR seguramente se estudia y es entiendo que es un caso práctico muy interesante. La suma de estas cosas también ha hecho que que se vea un crecimiento exponencial en la marca Banco Rioja. Entendemos uh-huh. que las medidas de Superbanco, bueno, como decimos, a través de un shock, una oferta muy amplia y con tasas sí. Subsidiadas a las empresas,
líneas innovadoras y apuntando al riojano, como lo que son jóvenes profesionales que trabajamos en conjunto con la universidad, por ejemplo, a los artistas, líneas específicas para lo que es el consumo. Son otros beneficios, pero digamos, toda esta suma de cosas han hecho que la marca Banco Rioja crezca de manera exponencial, si nos situamos 4 años antes también, ¿no? Bueno, mira, da para hablar un montón, pero nos están mandando una pausa porque en algún momento vamos a abordar seguramente otro de los beneficios, Federico, pero ya con esto me dijiste todo. El impacto es más o menos el mismo que el de las ventas de fin de año cada jueves que se implementa esta medida, ¿no? Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el súper. El jueves. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y el Espacio Joven y un informe de fotografía callejera. Ya volvemos. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En La Rioja? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, su casa. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. UNLAR TV en la web, una nueva forma de mirar. Nosotros le damos la bienvenida, en este caso, a Delfina Fausone del Espacio Joven. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi. ¿Cómo estás? Hoy en esta oportunidad con una nota imperdible con Luciano Falón, que es un fotógrafo callejero, se podría decir, que captura momentos de la cotidianidad que son necesarios ver y conocer. Así que, si te parece, vamos a ver el informe. Dale, lo vemos. Estamos acá con Luciano Falón, que es fotógrafo y capta momentos de la vida diaria. Contame un poco más, ¿qué es tu trabajo? ¿Cómo lo haces? Yo, bueno, nada, soy fotógrafo, si así se le puede llamar. Y bueno, nada, empecé hace un par de años. Lo hacía por y bueno, lo hacía desde antes, de chico, porque eso, hacía practicaba en skate.
iba de la mano con eso y empecé a meter con un amigo, filmábamos, sacábamos fotos, pero todo para nosotros. Y después con el tiempo me empecé a interesar más, empecé a investigar más, me gustó mucho, así era como que me llenaba una banda. Así que bueno, de ahí empecé a ahorrar, me compré mi cámara. Y bueno, ahora estoy empezando y por el momento, o sea, no me creo fotógrafo. Cuando me dicen, me llaman fotógrafo, es como que es mucho para mí todavía. Pero bueno, ahí voy, progresando, aprendiendo todos los días. ¿Qué te llevó a salir un poco de las sesiones normales con una modelo, con un modelo, a sacar fotos a lo cotidiano, a la vida diaria de uno? Siempre fui de tratar de ser lo más versátil, manejarme en todos los ámbitos, porque ahí es uno donde aprendes realmente todo. Y empecé a hacer algo que no se estaba haciendo y que me gusta también, que se lo me vi influenciado por, no sé, cosas que veo en internet más que nada, y me gustó, así que intenté meterle por ese lado y lo voy encarando ahora por ese lado, porque me está gustando mucho más que hacer la parte comercial. Lo veo más como artístico hoy en día y bueno, y creo que es con lo que me voy a quedar, creo yo, por el momento. Recién empiezo, pero creo que es lo que más me gusta y me llena. Buenísimo, Luciano. Contame, ¿haces, estudias algo o trabajas otra cosa además de la fotografía? Por el momento de fotografía trabajo muy poco, pero estoy estudiando también en el profesorado Cursich, estoy haciendo la carrera de producción audiovisual. Voy encarando por ese lado también. Me gustaría también vivir de la fotografía, pero está difícil. Si no hicieras tus fotos, si no hicieras tu arte, ¿qué te ves haciendo? Además de estudiar tu carrera, ¿qué más te gustaría hacer? Y la verdad, complicado. Cambió en sí, me cambió mucho todo, todo. Antes era muy, no sé, era muy antisocial, estaba muy encerrado en la mía. Y ahora, después de eso, cambió todo, así, todo. Mi forma de ver las cosas, la gente con la que me relaciono, cambió todo el ámbito y... Muy jovencito. Sí, sí, Delphi, tiene, ¿no? 21 años, es muy joven, hace un arte que es increíble, todos pueden ir a verlo en su Instagram, @luciano.falon, porque la verdad que el arte riojano, y sobre todo en la juventud, es algo que está a flor de piel, lo podemos ver en todos los jóvenes que hacen todo tipo de arte, así que está buenísimo conocer y aprender también un poco para ir involucrándose, que bueno, esto nos contaba también un poco en la segunda parte, la era digital, cómo viene de la mano de la fotografía y de las plataformas, ¿no? Que nos presentan esto de YouTube, de Instagram, para mostrar un poco lo que sabemos hacer. Así que si queremos seguir viéndolo, vamos a ver la segunda parte. La vemos. Un poco viendo tu trabajo, viendo lo que haces, hay como una resistencia o una temática social muy presente, una impronta social muy presente. ¿Algo que nos quieras comentar de tu trabajo con respecto a la sociedad? Yo lo que hago últimamente estoy haciendo, bueno, fotografía callejera. Es algo difícil de entender, que por un lado viene a ser ilegal y por otro lado es legal, pero bueno, es difícil de entenderlo por el derecho de las personas demás y todo eso. Mi idea es reflejar cómo son las cosas, no es todo color de rosa. Y es la idea es demostrar lo que es realmente, porque muchas veces estamos constantemente viendo en Instagram y es todo modelos, todo lindo, y se deja de lado toda la otra parte de la sociedad, todos los otros estilos de fotografía y la parte artística se dejó de lado. Y yo creo que, por un lado, me estaba metiendo en esa zona y dije, no, no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy haciendo lo que me llena. Y bueno, empecé a hacer todo sobre lo que estoy haciendo últimamente, de la fotografía callejera y todo. Bueno, Luciano, si yo entro a tu perfil de Instagram, ¿qué tipo de fotos voy a ver? Y por el momento es muy variado el contenido que subo. Por ahí era como que llevaba un régimen y ahora ya no. Ahora subo de todo. Y hago retratos, hago fotografía callejera. Últimamente estoy intentando meterme en todos los ámbitos para aprender y llenarme de todo y encontrar un estilo, porque yo todavía no tengo un estilo definido, pero voy agarrando pedacitos, me voy influenciando de cosas. Bueno,
Bueno, ahora con todo lo que son estas plataformas Instagram, YouTube, a la juventud se nos entra por los ojos, digamos. ¿Te sirve eso? ¿A vos cómo haces para comunicarte, bueno, a través de la fotografía con estas redes? Bueno, por el momento, hoy en día todo es internet, todo se maneja por las plataformas y es por donde nos podemos comunicar hoy en día. En sí me gustaría hacer lo que se hacía antes, la parte analógica, que me encantaría hacerlo así, lo amo, es especial eso. Pero bueno, es caro hoy en día hacerlo y bueno, hay que manejarse por lo que hay hoy en la era digital, así que... Bueno, un poco para ir cerrando, Luciano, ¿qué le dirías o por dónde tiene que empezar alguien que quiere dedicarse a la fotografía así como vos? Yo creo que no todo es también la cámara, porque todos es como que dicen, no, tengo que tener una cámara profesional y no. Y yo diría leer, ver muchas películas, el cine también es algo muy... influencia mucho. Por lo general revistas de skate, yo veía revistas de skate, revistas de todo, por general lo veo, libros de fotografía y consumir mucho de todos lados, plasmarlo, no quedarte con lo que no se puede y con lo cotidiano, lo mismo de siempre. Yo creo que hacer cosas raras o locas está bueno. Buenísimo, entonces no estancarse básicamente, dejarse influenciar por todos lados, buscar, digamos, cuál sería su estilo, su rumbo. ¿Dónde podemos encontrar tus fotos? Bueno, por el momento ahora tengo la plataforma de Instagram nada más. Me gustaría tener otro sitio web, pero es caro. Así que bueno, nada, tengo el Instagram que ahí me pueden encontrar y seguirme. Y darle me gusta a todas las fotos. Entonces, bueno, para conocer un poco el arte de Luciano, @luciano.falon, para ver sus fotos, para también un poco conocer lo que es el arte en La Rioja, y bueno, disfrutar y como dice él, seguir y darle like, que eso ayuda un montón, ¿no? Compartir el trabajo de los artistas riojanos. Muchas gracias. Felicitaciones a Luciano porque me están buenas las fotos, lo que pudimos ver ahí, la verdad que es bueno. Un flor de fotógrafo y bueno, yo me quedo con esta reflexión, ¿no? De la necesidad de los jóvenes de mostrar la realidad, como decía él, no todo es color de rosas, de mostrar cómo es la sociedad y también de impulsar nuestro arte, el arte de la juventud. Así que bueno, mucha garra, ahí vayan a seguirlo, @lucianofalon.falon. Para conocer su arte, para compartirla, darle like, como él nos comentaba, porque es fundamental apoyar a todo tipo de artista y más los riojanos, ¿no? Porque hay arte por todos lados. Uh-huh. Bueno, Delfi, yo antes de cerrar este bloque quiero aprovechar para invitar a todos los que nos están viendo, porque les cuento que se viene, vuelve en realidad a Unlar TV, el ciclo en Do Mayor, que ya fue tan exitoso en su momento con la gente que, jóvenes que mostraban lo que hacían, su música, y este viernes a las 20 vuelve en Do Mayor por todas nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital. Nos vamos a ir a una pausa, Delfi, te invito a que veas conmigo este pequeño avance de lo que vamos a ver el viernes. Ya volvemos. ¿Pau? El profe de la clase de recién me mandó un mensaje. Mira. Qué desubicado este tipo. Sacó tu número del grupo de WhatsApp de la clase. Y pero, ¿qué hago? ¿Le respondo? ¿Sabías que en la universidad se puede denunciar este tipo de situaciones?
Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con orientación en Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación en Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario. Tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. Conciencia Riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Ha llegado el momento cúlmine de este programa con la estrella. No sé, yo ya no sé, no encuentro palabras para describirlo, porque es como lo más, de lo más, de lo más, de tomar nota, ¿no? Tomen nota de esto. Está con nosotros Roberto, Rodolfo, Ramírez Robles, bienvenido. ¿Usted prefiere que le diga? Jefe de Dios. El más capo del mundo. Escuche, ¿usted prefiere que le diga Roberto o Roberto? Yo me llamo Roberto Rodolfo Ramírez Robles. Dígame como usted quiera. Bueno. Robles, en riojano. ¿Y en riojano cómo lo dice usted? Rodolfo. ¿Eh? Roberto, Rodolfo Ramírez Robles. Rodolfo Ramírez Robles. R con R guitarra, R con R carril, qué rápido que rueda la rueda del ferro carril. Decía una bueno, poesía. Muy bien, es muy buena. Nada, es para destacar. ¿Cómo? En realidad nosotros lo ponemos así como los chepeños que tienen como una tonadita, no sé si se ha dado cuenta. Yo no soy de aquí ni soy de allá, soy de todos lados. Usted de todos lados. Creo que tiene una tonadita así, que uno con determinada frase uno los descubre. ¿Cuál era la frase? No, algo de la bota manga. Uno puede decir vos. Viene la bota manga, la bota manga ya le sale con cantito. Y esto es también para los que van de porteño, vuelvo a decir. ¿Qué? Roberto, Rodolfo, Rodolfo. Claro, y no les va a salir. Dicen, Rodolfo Raya a la mitad del coso. Se entreveran. ¿Cómo le va, Rodolfo? Salud. Dos primicias. Primero, vengo a despedirme de este. Usted que me han visto todo el año con este poncho. Por fin. Demasiado, ¿cierto? Por fin. Lo vamos a colgar acá. Va a ser parte. Parte del museo de UNLAR TV. Ahora se viene la chaleco. Ahora se viene la. No, no, porque. La temporada de chaleco, Gabriel. Se abre la temporada de chaleco. Se viene el calor. No, no, sí. Porque después de la campaña que hicimos acá por UNLAR TV y por otros medios, que yo quería conseguir un poncho de esos ponchos rojos que daba el gobernador. Sí. Y se me ha dado, me han hablado de casa de gobierno. Tenemos que. Primero, el Fabián Calderón, antes de salir de licencia, me va a hacer un honoris causa, no sé cómo se llama, ¿no? Ah. Y le va a otorgar causa. El mayor título honorífico de la universidad. Sí, es todo por el poncho. Porque para que le entregue el porque si no, no tenía mérito yo para lo del poncho. Entonces hablé con Calderón y dije, mire, yo estoy trabajando ahí. Sí, no sabía de qué. Claro. No sabía por qué me lo podrían dar. ¿Por qué motivo claro. Usted merecería un poncho? Entonces hablamos con Fabián Calderón, con el rector. Me dijo, bueno, yo te doy acá. No es verdadero, me dijo incluso. No, por favor, claro, no le está quitando no credibilidad. No, él me dijo eso porque yo le expliqué la situación, que yo por lo que lo quería era para conseguir el poncho. O sea, fue pura caridad, bueno, me estoy diciendo. Con eso en la mano me fui a la Casa de Gobierno y dije, oiga, quiero un poncho. En realidad salí por los medios, no fui a Casa de Gobierno. Sí. Me hablaron de Casa de Gobierno, me dijeron, señor, claro. Lo creemos merecedor de un poncho riojano. Sí.
¿Sí? ¿Y le dijeron por qué? No, dije yo, ¿por qué no pedí una Hilux? Después me di cuenta de eso. Me dice, no, era un deseo provuelto. Claro, así ya que, cumplió su cuota. Claro, sí, tengo ya, te voy a tener un poncho. Bueno, o sea, ¿pero no lo que viene, a traer acá o sí? En el programa, por supuesto, el poncho, mil de pelota que nos mandó acá con el poncho. Me voy a ver, hasta diciembre vamos a traer el poncho, más vale que peguen el aire. Claro. Yo veo que está como... Así que vamos a traer pruebas de quién me entrega el poncho. La idea es que sea en el Salón Blanco y que me lo entregue el gobernador. Ah. Vamos a ver. Honoris causa. No, lo que me han dicho posiblemente que después se lo tengan que devolver al gobernador que viene. Ay, no me digas. Y cuando suma Quintela se lo tengo que devolver. Pero eso ya si le quiero decir que se va a entregarlo al gobierno. No. Sí, dije una cosa que no... Mira, yo me quedo pensando y usted va... O Martín, claro. Bueno. ¿Quién ganara? Quien sea el próximo gobernador, se lo tengo que devolver. ¿Usted cree que va a ser Quintela? Y empezar de nuevo todo el otro. No, si yo quiero que sea Quintela. ¿Usted cree que va a ser? Por supuesto. Esto es proselitismo. No, esto es proselitismo. No, en absoluto. Esto sí. Es libre, cada uno es dueño de él. Bueno. A ver, sí. Me va a hablar de política. Ya está. No, ya no, se metió así con bueno, todo. Con quedó, lo del, de... quedó lo del poncho. Conseguimos el poncho. A partir de la campaña que nos hicimos de Ular TV, hemos conseguido el poncho rojo, que es el poncho de la Federación Riojana de... Ponchista. Sí, ajá. Que no, seguramente usted participó. Ay. No, me estuve enterando, al margen de la política, me estuve enterando que también vamos a hablar un poco que de la ceremonia, de, porque yo estoy en protocolo, yo también soy, yo soy ceremonial. No me digas. Sí, así que estuve viendo la ceremonia del cambio de mando. Ah, va a ser una cosa muy linda. Claro, teníamos anunciado lo de las apostillas del cambio de mando. Claro, el cambio de mando, vio que en Estados Unidos una cosa como más, porque acá es medio... Iba a decir no pedoso, pero mosquedo quien no se dice así. No. Viste que es como muy tranqui. Entonces vamos a tratar de hacer un cambio de mando. Se está organizando un cambio de mando. Así muy. ¿Cómo? Se va a inaugurar. A ver, se va a hacer en Talampaya. ¿Por qué tan lejos? No por, hay nada. Yo lo mismo pregunté yo, pero yo no llego. Yo tengo una DAX para moverme. O sea que lo que han quedado. Se está viendo si va a ser el, usted, no está todo cerrado. A ver si me queda claro. Usted está participando del equipo de protocolo y ceremonial que va a organizar el cambio de mando. Del, ¿y se van a ir al talampaya? Del gobierno que viene. Sí. ¿Cierto? Yo estoy participando del gobierno que posible. ¿Qué? A ver, por ahí no gana. Y si no gana, y si, bueno, menos, claro. Está, mucha gente le ha pasado. Sí. Claro, gente así. Planes de gobierno, ministros puestos y no ganan. Unos ganan, otros no. Así bien, la vida. Se quedan mirando. Exactamente. Bien. Bueno, pero por lo pronto, con la gente que estamos trabajando nosotros, tenemos organizando una... Tenemos dos opciones, o Talampaya o el Estadio del Centro. Pero es que el Estadio del Centro está... Hay una diferencia. De acuerdo al presupuesto. Nosotros siempre vamos por lo mayor. Claro. Esperamos, lo más de lo más es la maravilla del mundo. Y lo bueno, más... vamos a invitar a todos los presidentes de Latinoamérica, esa es la idea original. ¿Presidente? Sí, presidente. Pero del, estamos otro y del rango. Palo. Sí, queremos que sea así a todo. Bien, lindo, que sea importante. Claro, que venga. Que venga dando de todo lado. Uh-huh. Así que bueno, ya nos han confirmado, no nos han confirmado, todavía no tenemos mucha confirmación. Pero bueno, no, si pero no se sabe quién va a ser. Ya sé, le cuento la idea. Bien, el único que nos ha confirmado es el expresidente de... ¿De quién? De Paraguay. Que no tengo ni el nombre, que no lo habíamos invitado. ¿Cómo no trajo el nombre? Vio que hay como una segunda fase de todo, como una segunda serie. Ajá. Por ejemplo, viene la hermana de Soledad. Sí. Usted viene currando con la hermana de Soledad desde hace un montón. Pero no es Soledad, pero es un número importante, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo la trajo para el Festival del Pritiao y no sé cuánta cosa. Porque no sale más barato. Soledad sale un... Hay un hermano de Abel Pinto. Que después no me entro que no es hermano, que es de acá de los Ríos, que se llama Roque Pinto. Él no ha hecho creer que... Okay. ¿Y él va a venir también? Él va a estar y ya estuvo, nosotros lo tuvimos en el Festival del Pritia. Ah, no sé, esto lo estamos revisando con la misma gente que hacemos el Festival del Pritia. Está el hijo del chaqueño, ¿no? Ese es el hijo del chaqueño. El chaqueño tiene hijos desparramados por todos lados, así que cada vez que aparece un hijo del chaqueño, nosotros coincidimos que es el hijo del chaqueño. Y el muchacho canta muy parecido y tiene una banda que canta unas cosas igual. Claro. Y si básicamente uno le gusta escuchar la música, no es que bueno, lo tenemos al hijo. El espectáculo es increíble. Tenemos una orquesta, hemos contratado a la camerata Bariloche, a la orquesta de cámara del Colón. Muchísimo. Hay 400 músicos en escena. Por eso digo que lo tenemos que hacer en un lugar muy importante. Claro, como. Va a ganar. No. Preguntan acá. Estamos hablando porque esto todavía falta mucho. Es por el 11 de diciembre.
Claro, falta mucho, no saben. No, no han confirmado nada, pero tenemos plan B de cosas, porque tenemos un gran plan, por las dudas siempre uno tiene. Claro. ¿Por qué? Por las dudas. Si no viene la cámara, sí, sí, tenemos los chicos de. Y aparte, como está la situación económica en este momento, de acá a diciembre no se sabe qué va a pasar. Está lo de que los flasheados siempre están atentos por si se nos caen algunos de los otros números. Claro, sí, viene, hace un espectáculo de bomba. Bueno, que la bomba Chepeña. Excelente, el espectáculo de la bomba. Sí, y es de la zona suya, ¿cierto? Claro, un orgullo. Usted podría ser como una reversión de la bomba Chepeña. No, pensaba usted en cantar. Usted no sabe cumbia. Que yo compartí escenario, ¿no? ¿Con la bomba Chepeña? ¿En Chepe mismo? Sí. ¿Sí? ¿Usted es la otra estrella de Chepe? ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted? Carolina Herrera de Chepe también. Sí. ¿Vio? Hay un montón de Chepe, mucha gente, muy importante. Claro, por supuesto. Sí. No soy. Sí, 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 la verdad es que estamos muy otros referentes. Sí. Bueno, pero la gente también tiene que conocer un poco de nosotros, claro. Qué hacemos atrás de este cuadrado. ¿Quiénes que, son? Sí. ¿No? Ahora, no cuadrado, sino rectángulo. De la caja boba. Bueno, y por este rectángulo, por favor, dígame lo que vino a contarme. Hemos venido a contar eso, las apostillas de lo que va a ser. Sí. Está muy embosador todavía, lo de la. Para el próximo programa se lo voy a traer bien claro. Sí. Lo que tenemos ahora es, porque estamos en plena. Arrancó la campaña. Sí. La campaña, a partir de la última ley nacional de electoral, no, antes vos podías empezar a hacer campaña 6 meses antes, salir en la tele, pagar espacio, y ahora está todo como muy protocolizado y tenés tantos segundos por candidato, está todo, lo rige una ley nacional, entonces está todo como más canuto. Sí. Digamos que a la vuelta se sigue. Las redes es una cosa que todavía no está. Las redes no está legislado, así que las redes es un despelote. Pero la televisión oficial y las radios oficiales y los medios oficiales, de los cuales también hay pocos, pero los medios oficiales, la campaña la pautan, es muy específico. Así que el circo de campaña está afuera. Y hay otra cosa. ¿Afuera de dónde? En la calle, en las redes, claro. En los medios. Sí. Pero hay otra cosa que nos ha hecho, que nos ha volteado la liturgia de la campaña, sí. Es que se le ha ocurrido a Alex. Alex no, al intendente y candidato también intendente nuevo. Bien. Porque se ve que él no había conseguido pintura, entonces tiene una propuesta muy importante que dice, el que pinta pierde. Así claro. Que, ¿cómo hacemos? No nos dan para pagar el afiche, listo, sacamos hace una campaña de que no peguen afiche. Si pega afiche, sos roñoso. Y entonces se ahorran los afiches de él, lo dejan los otros sin poder pegar afiche. Así lo que sabía hacer un festival de pintada, no es más, y el que pinta queda como un vuelo. Claro, como. O sea, no sé si se ha dado cuenta que no hay pintada. Hay solo. Hay unas pintadas previas de Bossetti y de Vedder. O de Bossetti solo. O cuando estaba con Vedder. O tacharon lo de Vedder. No sabemos pinta de Bossetti. Bien, claro. Bueno, que Bossetti hubiera dicho, ¡oh! ¿Por qué no me avisaron antes? De la campaña de no pintar, cuando ya había pintado. Bien pintada, tan linda, no es una fantocha. Así que no hay afiches. Claro. No hay afiches en la calle, no hay pegado en ningún lado. Uh-huh. No va a haber pasacalle. Hay unos pasacalles ahora muy lindos y muy caros, que son como unos banners así de punta a punta, muy de colorcito. Sí. O sea que es como una campaña distinta. Verde, que no una campaña qué verde, con además. Porque teníamos perdón, teníamos alquilado 2 camionetas con los tachos de pintura y con los compresores y cosas para salir a pintar. Y no lo tenemos que meter. ¿Para qué? Nosotros trabajamos, tenemos una cuadrilla que trabajamos de pintar, señor. Ajá. Así que pintamos para que sea. No, no, en época de elecciones. Sí. Así que con lo mucho salimos a pintar con lo que sea. Tenemos el color, le pedimos el pantón de color al candidato con el que le pinta. No va a pasar unas cosas no, por ahí. Que hemos puesto un gobernador con un vice de otro lado. Ay, no. Porque por ahí los muchachos no coinciden. Se nos mezclan los stencils en medio del viaje y no va a pasar. Una vez sí, ahí igual, sí, que lo hemos tirado. En este contexto puede zafar. En este momento, ahí. Si usted ve las listas, parece que justamente hubieran hecho eso. Sí. Hubieran tallado. Los stencils hubieran salido a pintar cualquier cosa. Las campañas están un poco disimuladas, salvo el oficialismo del cual no quiero decir nada porque parece que estuviera tomando parte, pero como que los otros están medio despelotada la imagen de las otras campañas. Claro. Pero bueno, pero está, sí, sí, estamos. No quiero que quede como que esté favoreciendo. Bueno. Quiero que quede que ¿qué? No se va a ver pintada en esta campaña, no va a haber pegada de afiche, el que pegue afiche o pinte lo salimos a coscachar. Perfecto. Que está, me parece muy bien. Muy bien. Me muchísimo. Parece una buena medida y una buena promesa de él. A mí también. ¿Sí? ¿Te vas? Perfecto. No, usted se va, yo me voy, nosotros nos vamos. Sí. El próximo programa venimos con las pruebas del poncho que nos entreguen el gobernador Casa o su representante. Bueno, subsidio es un poncho. Claro.
claro. Piden subsidio. Sí. Y ahora me decís que piden subsidio. Nos vamos a que quede registro de eso. Nos vemos por la web nosotros. Subsidio, y el próximo miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Hasta luego. Chao. Bueno, por favor.